Aaron as you talk. $10 was... y algunos de sus aliados en la OTAN llevan semanas surtiendo de armamento de guerra a Ucrania. La intención detrás de esa entrega podría parecer obvia a simple vista, pero no lo es tanto. Y los varios posibles motivos por los que Kiev pudiera estar siendo armado por sus socios son claves para entender lo que realmente está ocurriendo en el tablero geopolítico europeo. En este video analizaremos el armamento, quién lo surte y sobre todo por qué. Como siempre, intentando mirar más allá de las apariencias. Ahí les va. La noticia de que Ucrania está recibiendo toneladas de armamento de parte de sus aliados occidentales saltó a los titulares de todo el mundo en días recientes. Y la conclusión ante esa noticia podría parecer obvia. La OTAN está armando a Ucrania para que resista una inminente agresión desde Rusia. Sin embargo, si analizamos el armamento entregado, lo primero que uno piensa es que o bien la OTAN conoce muy poco a Rusia, o bien la OTAN quiere muy poco a Ucrania, o un poco de ambas. Veamos por qué. Entre las armas entregadas a Kiev se encuentran complejos antitanque, Javelin y Enlo, eficaces solo en batallas donde las distancias cortas sean la clave. Unos disparan hasta 600 metros, los otros a algo más de 2 kilómetros. Pero Rusia tiene unas de las fuerzas armadas mejor armadas del mundo, valga la redundancia. Y en el caso de un enfrentamiento con otro país, no recurriría a las distancias cortas como primera opción. Menos todavía si se trata de un país vecino. El ejército ruso cuenta con una abundante artillería pesada y cohetes de largo alcance, capaces de destruir la infraestructura, las comunicaciones y al propio rival sin acercarse a él. Por ejemplo, el Smerch vuela hasta una distancia de 90 kilómetros, el Iskander M a 500 kilómetros y el Kaliber a 2.500 kilómetros. Un país como Ucrania no tiene nada con lo que defenderse contra ese tipo de proyectiles ni cuenta con armamento ofensivo equivalente con el que al menos encomendarse al equilibrio táctico. En los cielos, Kiev tampoco hace gala de una aviación capaz de contener a la flota aérea rusa. En otras palabras, esta tan publicitada asistencia militar occidental al gobierno de Zelensky es un poco como darle un chipote chillón a un niño para que se defienda. Se equivocan si creen que nos va a temblar la mano. Les quiero decir
que todos ustedes serán derrotados. No mientas otra vez. El mensaje de Twitter publicado el pasado 6 de agosto desde la cuenta de Jacobo Bucaram Puley es la respuesta a una caricatura de Javier Bonilla. Textualmente, Bucaram expresa: la tienes cogida conmigo. Dios te salve y proteja. Que no te encuentre, porque como hombre vas a tener que defenderte. Maldito. Señor, señora, vote por Lazo, hijo de p***. Tenga su funda de arroz. O si tengo que mentir, tú tienes que mentir, hijo de p***. Sí, te vamos a dar escuelas. Alguna hueva. Diego Lara recibió en su casa unos letreros de amenazas, así lo dio a conocer la colega Gisela Buendía en su cuenta de Twitter, lo cual hizo que efectivos de la Policía Nacional estén presentes en el domicilio del colegiado para tomar datos relevantes a la denuncia planteada por este y que comiencen a condicionar su accionar en el encuentro del próximo sábado entre 9 de octubre y Orense en el estadio Alberto Spencer. Vamos a usar todo el poder de la ley para imponer el Estado de Derecho y garantizar la paz y los derechos humanos. Gracias a Lalo Bucaram. Gracias a Lalo Bucaram por su apoyo, por su respaldo. Ya que chucha. Torianos, la prefecta de Pichincha nos quiere clavar más impuestos. No para arreglar las vías en las cuales se destruyen los carros de quienes circulan por las vías de la provincia, sino para estas cosas. Los gastos de Radio Pichincha, aquella emisora que estuvo al pie de octubre de 2019 para alentar los destrozos a la ciudad. También para pagar $5,000 por cada gabinete itinerante de la